Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a la supervivencia de Grim Soul. Lo había dejado un poco aparcado porque quería hacer directos de este juego y me he dedicado un poco a otro juego. Pero bueno, volvemos con este, esta vez no es en directo, pero en diferido. soy nivel 50, ¿dónde lo dice? Aquí, 50. Vale, pues esta ropa me la he hecho y me he conseguido algunas armas. Vamos a entrar a dejarlas en casa. Uy, me he equivocado. Por cierto, anoche estaba jugando y maté a unos jugadores que me dieron estas armas. Dios. Vamos a casa, vamos a casa inmediatamente. O sea que no le di que me fuera a casa ayer. Qué rabia. Vamos a casa a dejar estas armas que me han dado y algunas cositas y volvemos, porque este es el sitio donde se consiguen las armas y las armaduras. Aquí olvídate de venir a buscar madera y piedra, es absurdo. Por cierto, no sé dónde conseguir una piedra, perdón, una madera, ya la voy a mostrar. Necesito una madera. Necesito para hacer el escudo. Necesito esta madera. Oak plank. Y no consigo porque la madera normal con la que yo trabajo es esta. Es la birch plank, que es otro tipo de árbol. Y no sé si necesito un hacha especial o me la voy consiguiendo. No tengo idea. Entonces sería interesante conseguirlo. Y este, mira, esto ya es a nivel... Ah, también diseño. Y esto también del arco tampoco lo consigo. Bueno, estamos en nivel 50. El próximo es 55 para desbloquear la mochila. Y la mochila es fácil de hacer. ¿Fácil, Alex? ¿Iron? No, yo creo que yo no tengo iron. Yo creo que yo no tengo iron. Yo creo que estoy confundido con este. Exacto, con bronce. Ya. Ah, me gustaría tener esa mochila. Es este el bronce que estaba yo confundido. Vale, vamos a ir dejando cosas. De hecho, me voy a poner esta ropa. No, voy a quedarme como estoy porque esta ropa me ha protegido mucho. Entonces vamos a empezar a dejar armas. Espera. Vale, esta es la bastarda. Y esta es la One Hand. One Hand pega 30 y la bastarda pega 58. Esta la hice yo, es carísima. Y pega 36. Tengo dos bastardas, por lo tanto, vamos a dejar las bastardas. O vamos a dejar esta, pues. Y esto pega 35. Este es lento. Pues así me voy a ir. Vamos a dejar aquí la ropa que he conseguido. Y voy a ir a buscar más. Posiblemente muera. Espero que no. Ah, mira, vamos a dejar aquí una mochilita por si acaso. Y pillé otras cosas, bueno, porque estaban ahí para pillarse, pero no por otra cosa. A ver. Vamos a dejar aquí las pieles. Esto lo necesito para ir haciendo más cosas. Carnecilla. Y de aquí más nada, ¿no? De aquí más nada. Entramos. Esta no es la fruta, qué pena. Ah, y madera sí que puedo poner, ¿verdad? Para cocinarla. Vale, vamos a poner esto aquí, esto aquí. Vamos a cocinar estas 20. Perfecto. Piedras tengo, ¿no? Vale, pues vamos a buscar ahora madera. Necesito muchas de estas. Me busca madera. He ido haciendo. Voy a llevarme 20, 40. Vamos a ver. Llevarnos las 40 maderas. Aquí tenemos esto. Uy. Vale. Vamos a hacer más. Fíjate que me estoy quedando casi sin ese recurso. Tengo que buscar un poco más de ese recurso de la hierba. Uy, me equivoqué. Vale, tengo las maderas. Sí tenía piedras, no la vi. Me falta... A ver. Aquí está la piedra.
Vamos a poner la madera aquí para que se cocine. Aquí madera. Y me quedan 5 maderas que las pondré. Bueno, este no necesita madera. Vale, pues eso. De comida. Carne. Esto lo vamos a poner allá. Me voy a las 20, a ver cuánto me sobra. Ok. Creo que la comida la tengo aquí, ¿no? Esta me la voy a llevar en la mano. De esta me gustaría llevarme dos. Vale. Bueno, vamos a empezar a guardar las cosas. El lingote va aquí. Me hace falta la piedra blanca para hacer el bronce por ahora. Este va aquí. Me estoy quedando sin esta tela. Y eso sí que es grave. Bastante grave. Este solo tengo de esta. Voy a dar esta para hacer más sopitas. Y ya nos vamos. Yo creo. Ah, guardamos la madera. Aquí. No sé si podemos hacer nueva. Yo creo que sí, tengo maderas para hacer nueva. Tengo poca madera. Después saldré a buscar recursos. Luego saldré a buscar estos recursos. Y he puesto, fijaos que tengo la madera reforzada en el suelo, pensando en las paredes. Luego voy a poner las paredes, pero esta es madera reforzada. Algunas paredes ya están reforzadas. ¿Ves? Aquí también pasamos. A ver. No lo tengo todo, ¿eh? Pero poco a poco. Aquí me falta este lado. Me faltaría este lado. Aquí tengo estas aquí. Bueno, no me falta tanto tampoco. Poco a poco. Bueno, vamos. Y como dije, vamos al. Ah, espera, un momento. Que quiero ir al de tres calaveras, que es el naranja. Pero antes de ir, déjame ver lo de las misiones. ¿Cómo lo llevo eso? Porque vale, me faltan 8. Y para eso sí necesito madera, eso será luego. Bueno, vamos, seguimos. Se te da un puntico más de habilidad. Bueno, vamos al de 3. Porque nos va a salir ahí alguien que nos va a dar un arma o varias. Este gastó 27. Este de 3. A ver. Y este gastó 27. Y no hay más por aquí, ¿no? Luego arriba está el de 4. Y este no me deja llegar tampoco. Vale, pues nada, vamos a este. Vamos a ver qué nos conseguimos. Desearme suerte, chicos, desearme suerte. Bueno. Hemos llegado, entramos. Y aquí hay que ir con mucho cuidado. Ya viste que vienen caballeros. Y vienen de la nada. Sin yo pedirles nada. A ver, ¿cuál es esta? Uy, y esto sabe que solo así por la calle. Vale, esta es la que tengo que pillar. Perfecto. Y vamos a ir pillando. Vale, yo vine buscando armas y armaduras. Así que vamos a ir recogiendo lo que hay alrededor. Pero yo creo que no vamos a pelear con nada porque no quiero gastar las armas. ¿Verdad? Si me viene el caballero me tengo que ir. Así que vamos con mucho cuidado. No me adentro mucho todavía. Sé que es peligroso. No tengo miedo, no. Sino que no quiero gastarme el arma. Y a ver si me hago una chita o algo.
Por lo menos para ir pasando el tiempo mientras viene algo. Y vienen, ¿eh? Yo te aseguro que vienen. Y vienen bien armados. Por cierto, estoy mal de vida. Así no puedo estar. Tengo buena armadura. Uy, cómo lloran. Uy, cómo lloran. ¿Un lobito? Bueno, un lobito. No pasa nada, lobito, no pasa nada. Solo que no quiero pelear con nadie. Vamos a comernos esta, que tengo muchas. Uy, vomitamos. Menos mal que no hay nadie. Me pillan vomitando y... Vale, las berries son las que necesito para hacer las sopitas. De esto necesito mucho, como dije. Yo creo que puedo hacerme un hacha. A ver. Uy, este tiempo no lo puedo perder. A ver. Un hacha, sí. Vale. Pude haberme hecho este para el... Bueno, no importa. Tenemos que estar preparados porque viene alguien, seguro viene alguien. De... Uy. Me sorprendió. ¿Vieron? No te lo dije, pero esa arma... Eliseo. Toma, Eliseo. Llévate eso por ahí. Vale, llevamos esto, esto, esto. Uy, las boticas. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Este me lo llevo y este lo dejo. ¿Y este es qué? Va, el mapa. Vamos a leerlo. Para no hacerle un feo. Mira, me cueros, está bien. Vale, vamos a coger esto. Y nos vamos a hacer el pico. Y ahora podemos ir a por el bronce. La espada la tengo muy gastada. Uy. Bueno, está bien. Como lloran. Por el bronce. El arma que él me dio es esta. Bueno, está bastante gastada. Yo también le dejé gastarla. Voy a dar unas maderitas que me hace falta. Esto sí me hace falta, pero por lo menos 20 nada más. Después tiro el hacha. Aquí no vine a subir de nivel. Aquí vine fue a buscar armas y armaduras. Uy, inventario full. Uy, aquí viene alguien. El oso, vale. Así puedo gastar el arma del oso. Perfecto. Perfecto. Como ya ahora. ¿Esta arma que pega? 26, no. Por si acaso. Por si acaso me llevo una buena. Vale, ¿tengo espacio? Sí. Voy a regresar. Para ver si utilizo este como depósito. Pues esa es la manera de conseguir mejores armas. Venir aquí muy bien protegido. Voy a dejar aquí la madera. Voy a dejar aquí la ropita. Vale. A ver si viene otro. ¿Qué espada es esta? La bastarda. La bastarda, imagínate tú. A ver si gasto la otra primera, es verdad que esta. Míralo. Uy, me está pegando. ¿Ya? Esa arma es buena. Esa arma es buena, te la digo. Esa arma es buena y tiene muy buena ropa. Ajá. Esto aquí, esto aquí. Vale. A ver. ¿Qué más me llevo? Me llevo esta ropita, me la quiero llevar. Yo aquí no vine a buscar recursos, así que
aunque esto me interesa para la sopita. ¿Qué más? Me quisiera llevar los guantes. Me quisiera llevar los guantes, pero no quiero dejar nada. Ah, estos guantes, vale. Vale, pues mira, nos vamos. ¿Habéis visto? Como dije, no vine a buscar recursos. Podría quedarme un poco más. A ver si consigo algo mejor, pero ya se me empieza a complicar. Bueno, vamos a intentarlo. Porque aquí creo que es donde se consiguen los diseños también. Esta arma aguanta. Mi armadura está aguantando. O sea, es cara esta armadura, pero aguanta bastante. ¿Qué dejaba yo? Las cuerdas las dejo. Las botas son buenas, pero no tan buenas como la mía. Estos guantes los quiero equipar para gastarlos. Así no gasto mi armadura, perdón. Esto también los puedo usar, y así que se gasten. Lo que pasa es que baja mucho la defensa, ¿vale? 110, 310. Bueno, sí baja. Sí baja, pero bueno, que me lo rompan, no importa. ¿Dónde están? Sé que hay que caminar. Perdón, vamos a buscarles. Y este no es el que yo quiero. Estoy a tope con todo. Yo creo que sí, que estoy a tope con todo. Dios mío, no llore, por favor. Bueno, es que puede venirme el caballero a intentar hacerme una maldad. De carne. Ah, la carne la dejé. Vale, sí, es que tengo muchas, ¿verdad? A ver si sale por aquí. Es raro que no me venga otro rápido. La vez anterior que vine, pues me salieron bastante rápido. Pero bueno, madera me la estoy llevando. No, la dejé. Y hacha y eso. ¿Para qué me traigo una hacha? Dos hachas. No. Con razón tengo muchas cosas. ¿Por qué me estoy llevando dos hachas? Qué tonto soy. En todo caso, una hacha nada más, pero dos. Bueno, vamos a buscar maderita. Que la he dejado en el cuerpo. La cambiamos por el hacha. Y creo que no me va a venir más nadie. Tendremos que pelear. Creo que será una manera de llamarles. El hacha no. Y el hacha no. Vale, vamos a empezar entonces a buscar para pelear. Me gustaría pelear con ciervos para quitarles el cuero. ¿Quién es este? Vamos a llegar agachaditos. No, este no quisiera pelear ahora con él. Gastó muchos recursos con él. Vamos a ver otro. Aquí hay comida. Dios. A ver quiénes son estos dos. Otro. Al final tendré que pelear con ellos. Y aquí hay tres. Uy. Bueno, por lo menos vino el solo. ¿El solo estaba en español? Ahora que me estoy dando cuenta.
esto estaba en español. Se volvió a cambiar, será por una actualización o algo. Pero aquí hay un ciervo, pero después del ciervo, ¿quién está? Un oso, y hay que pelear con los dos. Ok, y es una manera de... Mientras espero... Voy buscando materiales, ahí se lo perdí. Vale. ¿Otra vez? Uy, vamos a ver quiénes son estos. Ese sonido tan fuerte no me gustó. Vale, este es un maldito. Y otro maldito. A ver si viene uno solo. Perfecto. Así, vamos gastando el arma también. Y buscamos recursos. Mira, si la gastamos. Se ha gastado el arma, usamos esta, que también le queda poco, y vamos buscando esto, que tengo que hacer muchas telas, pero muchas telas, ¿eh? A menos que me salga algo mejor. Vale, aquí quién eres, tú quién eres. Uy, me veía así. A ver. Bueno, vamos a llamarle. Vamos a llamarle 20. Las botas se me están gastando. Es algo también bueno, entre comillas. Esta arma aguanta bastante, ¿eh? Oh no, como llora. Como llora. Algo le ha pasado en su vida. La ha mordido un zombie. Uf, otro de estos. Son duros, ¿eh? Vamos. A golpe. A golpe. Bueno, a ver qué me das. Ok, un cuerito que me viene a mí muy bien. Usamos esto. Usamos esto. Para gastarlas. Vamos a usar esto. Y vamos a usar entonces también esto para gastarlo y dejar el mío bien ahí, ¿no? Vale, ¿dónde está? Pero al final no me salió otro jugador. A ver, ¿este quién es? Es que con caballero no me enfrento. Otro perro de esos. Mira, este lobo sí. Vente. Mira, un solo machacante. Bueno, me voy a llevar las carnes entonces. Y ahora que tengo espacio. De un solo machacante lo destruí. Vale, vamos a buscar los restos de los otros. Que las carnes creo que me interesan. Y la madera. Espérame la cuerda. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué nos llevamos? De este carne, perfecto. Este, la cuerda, perfecto. Y vamos a picar vamos a coger la madera. Vamos a picar madera con el hacha. No sé si viene alguien más. Aquí, ¿qué había? Una carne. Y poco a poco tengo muchas. Aquí se la cuerda. Y este creo que tiene todas las demás cuerdas y todo. Yo creo que así, lo vamos a ir así. Me falta de esto, cuero y hierbas. Cuero y hierbas y nos vamos, bueno. Pero así vamos dando vueltas. ¿Qué es este que está aquí? ¿Quién es este que está aquí? Con esta arma me lo serrucho rápido. Vale, venga, sepe. Voy a sacarte el cuero. Yo creo que con dos. Casi. ¿Qué es? Ah, esta, amigo, la bastarda.
qué grande es. 10 carnes y 17 cueros. Qué fuerte esta arma. Pero me da pena cuando se acabe. Ok, esto lo necesitaba. ¿Quién es este? Vale, 20. Ya que no viene ningún humano. Con esta espada, que es, hay que matar al humano. Con esta espada que hay que darle. Al humano, perdón, al jugador. ¿Y este quién es? Un oso, 20. Que te salgo el cuerito. Porque si no viene voy a estar gastándome esta arma aquí. Buscamos otra arma. Entonces volvemos a casa. No, no quiero este evento ahora. Luego los hago. Cogemos. Y así como veis, sacamos buenas, buenos materiales. La bastarda es verdad que me la traje, aunque maté dos y no me dieron buenas armas. Esta vez ha sido poco pobre el drop que me han dado. Sido bastante pobre. Vale, vamos a entrar aquí. A ver, aquí tenemos muchísima comida y agua que nos han estado dejando. Eso es interesante porque si me da sed lo puedo buscar. Vale, carne. Vale, vamos a ir dejando primero la ropa. Vale, como veis, esta ropa es top. Esta no, esta es top, esta es top y esta no. Y así me he gastado mi ropa que me he llevado. Qué pena que la madera se me quedó. Mira. Dejé mucha madera. Vamos a ver. ¿Qué me hace falta aquí para las telas? 20 más. Perfecto. Vayamos a estas telas. Madera. Madera se está trabajando. Madera se está trabajando y guardamos estas. Y necesito mucha madera. Ok, con respecto a esta me la llevo. Que voy a hacer sopitas. Cuerdas. Ok. Cobre. Aquí esto para sopas. A ver. ¿Qué decía? ¿Tengo mucha qué? ¿A sed? Vale, vale, ya te doy para que bebas. De sed tenemos mucha de comida. Vale, que se trabaje. Que se trabaje hasta aquí. Y nos vamos. A ver. Dejamos cabecillas. Telas. Los cueritos estos dos que pillé. ¿Qué más? ¿Esto dónde va? No, vamos a buscar madera. Ya nos vamos. Mucha sed, ya sé. ¿Cuántas veces me lo va a decir, hombre? ¿Verdad? ¿Cuántas veces me lo vas a decir? Vamos a buscarlo de aquí incluso. Incluso y bebemos. Y esa la vamos a dejar en la lluvia. Aquí dejamos la maderita. La maderita. Aquí dejamos también maderita. Aquí dejamos esta. Cuando tengamos las 20 la sacamos. Vale, a ver, ¿dónde más necesitaba dejar madera? A ninguna parte. Ok. No quiero llevar mucha comida. Esta es otra bastarda, ¿no? Sí. Pues esto pega, ¿eh? Eso pega mucho. Voy a dejar. Vale, voy a dejar esto. Si puedo. Ya se va a hacer, espera. ¿Qué utiliza? ¿Tres? Dios mío. Y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos.
Y vamos a otro de 3. Espero no morir. Es posible que muera. No, no puede ser, está normal. El 3 juego trata un poco de ir aprendiendo en base a los errores que uno comete. Vamos a correr. ¿Me hace falta cuántos? Vamos caminando entonces. Me hacen falta 3. Cuando consiga llegar allí, volvemos con la grabación. Vale, hemos llegado, entramos y vamos a ver qué nos vamos a conseguir ahora. Me interesa lo mismo de antes, pelear con humanos, quitarle las... Ya no es la que me interesa ahora, esa valla. Pero bueno, buscar humanos, quitarle las armas y ropas y todo lo que tenga. Vale, vamos por los extremos. Sí, sí, es muy difícil. Mira, podemos escapar. Y es una idea que no es mala. No ser cobarde, pero que no vine a pelear ahora, sino buscar armas y armaduras. Para reforzarme un poco. Y luego voy a ir a una zona baja. A buscar... recursos como madera, piedra, todo esto. Este es el que necesito para la sopita. Ahí viene alguien. Un bicharraco de estos. No me interesa mucho el colmillo porque por ahora no sé qué utilidad tiene. Seguramente tendrá alguna buena utilidad para alguna arma buena. Pero bueno, eso lo vamos viendo más adelante. Se me están dañando las botas. Pero que claro, estos son los que son más... son los que yo puedo hacer, creo, ¿no? No, mentira. También puedo hacer los altos. Mira, esta debe ser la madera esta. Uy, qué pena. Esta es la espada buena. ¿Qué tiene? Uy, esta es la que hice yo. Esta es la que hice yo, también. Bueno, mira, tenemos el hacha. Que voy a ver esa madera. Voy a ver esta madera que es. Toma, cita. De pino. Es el mismo entonces. Porque este que me pide. Este que me pide es. De roble. ¿Cuál será entonces la madera? Yo creo que se consigue aquí. Dios, otra vez está llorando. Está oscureciendo y eso sí puede ser un problema. Si sale el fantasma maldito, pues no hay nada que hacer. Aquí viene Oroso, vale. Me aguanta bastante. Vamos a ir esperando aquí. Que venga otro amigo. Comida, no tengo mucha de esto. Llegó. Mírame, qué rabia. Qué rabia, eso sí que me duele. Voy a tener que cambiar de espada. Así no se me va a escapar. Con esta espada bastardo no se me escapa. Lo malo es que esta no la puedo hacer todavía, creo. Y ya las armas de mi nivel son muy caras de hacer. Quiero que se me escape esta vez. A ver. Comí todo. Voy a vomitar. Voy a hacer ese pase también. Pues nada, no veo. No veo que me venga otra vez. Pero ese se me escapó, qué rabia. Ese estaba. Tenía una buena arma. Aquí viene algo. Algo chungo 2. Y el jugador también, mira. Vamos a ver si podemos con los dos. Vamos a ver si podemos con los dos. Sí, esto me gustó. Tengo botas. Camisa, bueno. A ver qué me da el jugador.
Bueno, de arma no está mal. Clavitos. Clavitos. Importantísimo. Piedras. Piedras creo que me hace falta algo. ¿Qué más me llevo? Cambiamos el arma. Y aquí ponemos comida, o sea que tengo para llevar algo más. Es que no sé qué más llevarme, este. Ajá. Uy, ese está bien metido, ¿eh? Ah, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Me cuesta, ¿eh? No, para lo que me interesa de él. Se la dañé. Lo malo es que se la dañé. Lo malo es que se la he dañado. Pantalones. Claro, el casco, ¿cómo va? Mejor que el mío. La piedra la dejamos. ¿Qué más puedo recoger? Más nada. Esta vez se salieron más. Bueno, me voy a dejar las cosas y voy a buscar, dedicarme a buscar materiales en los que son niveles bajos de una sola calavera, que es ahí donde se buscan los materiales, y en el de dos. Señores, lo dejo hasta aquí porque no tengo energía, pero verte en el próximo vídeo. Espero que lo hayas pasado bien y hasta la próxima. Dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo estás. Besitos, chao.